Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a analizar lo que son un poco las recompensas de cada vuelta de la carrera heroica. También decirles si, qué es lo que depende, si llegar a cierta vuelta o no. En fin, vamos a entrar a la carrera. Y como se darán cuenta, yo ya estoy a punto de pasar a lo que es la vuelta 6. Estoy de hecho a dos ítems bastante fáciles de conseguir para pasarlo, así que los vamos a hacer. Otra cosa es que están viendo lo que está por ahí. Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Pero primero vamos a ver la recompensa siguiente, para que entiendan un poco. A ver, la siguiente recompensa es, aquí la tenemos. Para llegar a la vuelta 6 nos van a dar 15.000 de comida. Ok, vamos a hacer estos ítems, porque estos no tienen turno de tiempo de recuperación. Vamos aquí, ok. Vamos a hacerlo por acá. Bueno, yo más o menos voy a hacer esto. Voy a darles explicando unas cosas y les voy a recomendar. Pues es que yo, la verdad, sinceramente estoy jugando más a la marcha que un poco ver un poco lo que son los mapas y demás. Por eso es que yo realmente no les estoy mostrando ahorita los mapas. Yo estoy jugando, como les digo, a la marcha, para que así vayan viendo ustedes el progreso, porque es un poco diferente ver obviamente la información que jugarlo tal cual. Por eso es que bueno, estoy haciendo de esta forma. Aún así, pues a ver si les puede servir un poco lo que estoy haciendo. A ver, vamos aquí, sacar esto. ¿Por qué lo saco? Porque me parece que así cuentan algunos que otro punto. Vamos a sacarlo aquí, perfecto. Y ya lo tenemos completado. Sí, de hecho ya pasamos a la vuelta. Muy bien, y aquí nos dieron lo que es 60.000. Que dice, has llegado a la vuelta 6, aquí tienes algunas buenas recompensas por tu esfuerzo. Tienes recompensa extra. ¿A qué se refiere con recompensa extra? Miren, se dieron cuenta esto que me apareció a mí. Esto de este pequeño ahí, como contador. Y decía por 4, pues allá va. Esto te daban 15. Obviamente si multiplicas 15 por lo que es 4 te dan 60.000. Así que me dieron 60.000 por el hecho de que llegué antes de que se terminara esto. ¿Y qué quiere decir? Miren, por ejemplo, se activa. Y vamos a ir a las recompensas ahora sí, para que ustedes lo vayan checando. Aquí, tala y recompensas. Y esto se va a activar. Esto va a ser con cada vuelta. Yo pasé a la vuelta 5 y se me activó esto. Un contador de 6 horas. Y lo completé en esto. Si tú completas eso en el tiempo que te quede, o sea, que te lo pide. Por ejemplo, creo que si pasas a la vuelta 8. Es que la verdad yo no lo sé. Yo nada más estoy sacando conjeturas. Si ustedes saben la información y demás, pues está bastante bien. Yo más o menos deduje esto y dije, ok. En serio, para serles sincero, realmente no estoy buscando tanta información y demás, sino nada más lo deduje así a puro pensamiento. Dije, es un poco obvio. Y aquí está la respuesta. Yo creo que pasará lo mismo con la vuelta 8. No sé si será por 4. Pero te darán esto, lo cual estará bastante bien. Imagínense que este por 4 te van a dar 100 de este dragoncito. Y si hacemos lo mismo, y si lo ponen por 4, por 2 o demás, también te darán lo que es en la vuelta 10. Pero esto obviamente es completando la vuelta en el tiempo que te pide. Si realmente no completas la vuelta en ese tiempo, pues simplemente no te darán por 4. Pero si lo completas en el tiempo límite, yo creo, así por eso es que está ese relojito, te lo darán. Así que la verdad es bastante rentable. Supongamos que aquí lo completemos. Y no sé cuánto tiempo nos den, pero supongamos que lo completemos. Estará bastante bien. A ver, en el siguiente nodo, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo ya batallar de nuevo. Sí, batallar. Y a ver, vamos a ver cuánto tarda esto de batallar. Porque bueno, aquí ya se empieza a complicar un poco. La verdad es que mis contrincantes realmente no están haciendo mucho. Y ahí están los dragones hack. Porque si no lo saben, es porque todavía hay gente que todavía no lo entiende. Hay un video en el cual le pusimos nombre hack a los dragones. Pero no son hack. Solamente para aclarar eso. Siempre me lo dicen. Y bueno, aquí tenemos que esperar. Supongo que será lo mismo. Esperar 14 minutos, otros 14. Y esto se completa en una hora. Este pequeño nodo se completa en lo que es una hora. Así que será bastante, bastante rápido. ¿Qué demás tenemos por acá? Después ya nos va a tardar un poco más. Porque va a ser otra vez batallar. A ver. Batallar de nuevo. No, es que esto está. Bueno, esto no está así. No es lo que es retos. Bueno, déjenme checar. O sea, déjenme ver un poco los estos. Para empezar a analizar lo que es lo siguiente. Ok. Bueno. Bien. Ok. Ok.
Bueno, lo principal para mí es ganar la carrera. Más que nada, realmente no quiero llegar tan lejos. Obviamente estaría bastante bien potenciar a los dragones, pero para serles sinceros, sin gemas no podemos llegar tan lejos. Pero mínimo llegar a la vuelta 15 asegurando esto. La verdad no lo sé. No creo que realmente se pueda llegar tan lejos por esta sección de pruebas. Pero yo tengo la suerte, o sea, yo la verdad tengo la suerte de que no me avancé mucho esto. Así que lo de pruebas lo tengo bastante fácil. Por ejemplo, en 4 horas se regenera esto, en 3 horas se regenera esto. Y en 5 minutos ya tengo otro de pruebas, así que para mí está bastante fácil. Y si lo quisiera adelantar, por ejemplo, agarro y ¿sabes qué? Me espero pues una hora, lo adelanto y así. Yo tengo varias pruebas en esta cuestión. A mí me viene bastante bien en esta cuenta, por eso es que la estoy grabando en esta cuenta pequeña. Porque ya avancé mucho más de lo que estoy avanzando en la otra cuenta. En la cuenta grande llevo creo que 4 vueltas. Mi competencia está atrás de mí, así que es un poco más difícil. Pero aquí está súper fácil, de hecho, vean nada más. Ya le llevo lo que son 3 vueltas de ventaja a lo que es mi contrincante en segundo lugar. Ahora sí no hay que confiarse, hay que continuar, no hay que ceder. Hay que presionar un poco más a los demás jugadores para que así no piensen que nos pueden ganar. Así que bien, analizando ya las recompensas por último, vamos a hacerlo por acá. Mi recomendación sin duda es solamente que lleguen a la vuelta 15 si es que sus contrincantes son bastante activos. Y eso si tienes gemas, yo te recomiendo seguir avanzando. ¿Hasta qué punto? A ver, primero, recompensas, ya vimos las recompensas de estas 6 vueltas. Lo que fue primero 20 orbes, 20, 15 gemas, uno de estos cofrecitos que ahí dejé lo que es, bueno, esto es lo que te puede tocar. Todo esto es lo que te puede tocar. A mí me tocó 40 del dragón. ¿Qué dragoncito era? Ya se me olvidó. Del dragón. Ay, se me va. Del dragón cuarzo. Me tocó 40. Te puede tocar obviamente 15.000, si lo puedes aumentar. También te puede tocar este cofre heroico, que te puede tocar 15 orbes de cada, de cualquiera de estos dragones. En lo personal, yo qué recomendaría que me tocara. Nada, cualquier cosa que me toque está bien. Después tenemos por acá. Y por acá me están mandando mensaje en Instagram. También tengo en Instagram, ahí cuelgo lo que, bueno, ahí por ejemplo, si es que hago un cofre o demás cosas, ahí lo estaré colgando en Instagram. Sí, tengo Instagram, pero solamente es para cosas obviamente de Dragon City, del juego, de Free, todo esto. Muy bien. En la vuelta, ya lo habíamos dicho, sí, en la vuelta 7 nos dan esto. En la vuelta 8 nos dan 75 orbes, digo, 75 token de lo que son elemento primario. En la vuelta 9 nos darían 25 orbes, si obviamente no llegamos a tiempo. Pero yo creo que sería un múltiplo, bueno, no sé si esto salga de 4, si sale de 4 serían 100. Obviamente que si disminuye, pues sería, no sé, 50 si fuera por 2, 75 si fuera por 3 o incluso más, no sé. Después tenemos aquí en la vuelta 10, tendremos un cofre heroico que aquí nos darán 20 orbes, bastante, bastante bien. Con esto, si llegamos a este punto, solamente pónganse a pensar que ya tendríamos lo que son 35 orbes. Eso viene muy, muy bien. 35 orbes, ok. Si llegamos a la vuelta 11 y en el tiempo requerido, ahí está, nos dan 100 tokens de Stone de Natura. Y obviamente tendríamos esta cuestión de que se podría poner como potenciador. Bien. El último cofre da 25. Si sacamos cuentas, serían lo que son 30. Son 50 orbes en total, llegando a la vuelta 12 de cualquier dragón. Esta es la cuestión, es que obviamente nos puede tocar diferentes dragones. Pero esto me viene muy bien en la cuenta grande, porque así puedo tener orbes para potenciar a otro de mis dragones. Si me tocara orbes del dragón guardián, madre mía, qué hermoso sería potenciar el dragón guardián hasta otro nivel. O incluso... No, lo estaba viendo mal. Y dije incluso que nos tocara el dragón núcleo. No, el dragón núcleo todavía no está disponible porque no tenemos otra copia del dragón núcleo. Pero cualquiera de estos, por ejemplo, dragón guardián y dragón tensión, me vienen muy bien porque tengo copia de ellos en la cuenta grande. Del dragón Fenrir realmente no tengo copia, así que no. En la vuelta 14 nos darán 125 token. Si llegamos a este, pues, bueno, estamos yendo un poco rápido. En la vuelta 13 nos darán lo que son 25 orbes de lo que es este dragón legendario. Que, obviamente, si agarramos y lo podemos hacer en poco tiempo, que yo creo que esto es un poco más difícil. Obviamente tienes que gastar un poco de gemas para llegar hasta este punto. Pero supongamos que te lo ponen por 4, ya obtendría 100. Y esta es la forma más fácil para potenciar a los dragones. Así que, alguien que tenga gemas, realmente le recomiendo que invierta en esta carrera. Es una inversión bastante, bastante rentable. Yo ahorita, por ejemplo, con todo esto me he gastado unas gemas, muy poquitas gemas. Muy, muy poquitas gemas. Este primer día voy en la vuelta 6.
Así que realmente recomiendo para alguien que obviamente gaste gemas o compre gemas y demás, sin duda este evento es rentable en esta cuestión. Ya bueno, lo de batallar pues sí es una joda, lo de esto del nuevo ítem, pero ni modos, así lo hicieron. En la vuelta 15 tendremos al pequeño dragón Drasil. En la vuelta 16 tendremos 50 orbes, y estos 50 orbes del dragón crestado me parece. Pero aparte podemos obtener por una cantidad, no sé cuánto sea el múltiplo, no sé si sea por 4. En cuanto llegue al otro, o si alguien ya ustedes llegó un poco más para acá arriba y me dice, no, es que todo es por 4, díganmelo por favor, y así para estar un poco enterado. Llegando a la vuelta 17 tendríamos 35 orbes del dragón galaxia. Llegando a la vuelta, y esto otra vez lo remarco, 18 tendríamos lo que es el dragón fantasía Vanessen. no sé cómo pronunciarlo. Este pequeño dragoncito, pero obviamente si puedes por 4 tendríamos 80, o sea que sería muy muy rentable. Ya en la vuelta 19 tendríamos 50.000 de comida, no es como que la gran cosa. En la vuelta 20 tendríamos 75 orbes del pequeño dragón bromista. En la vuelta 21 tendríamos lo mismo, que este múltiplo que no sé cuánto sea, o sea por cuánto multiplica, pero tendríamos 50 y su respectiva multiplicación si es que lo completamos en el tiempo. En el nivel 22 tendríamos 50, o sea bastante bastante bien. En el nivel 23 tendríamos otros 50 del dragón galaxia. En el nivel 24, y esto está otra vez, lo vuelvo a decir, muy bien. Y es que tendríamos lo que es esto por, o sea, 30, pero más esto multiplicado, lo cual viene perfecto. O sea, para mí es una cosa bastante rentable. Yo, para serles sincero, obviamente me gustaría llegar muy lejos, obviamente me gustaría potenciar el dragón, pero para serles sincero no creo realmente llegar tan lejos. Yo llegando a la vuelta 15 me conformaría. Y ya de ahí, supongamos que me vaya por estos 30, 35 orbes, con eso sería feliz. Pero sí, es un poco difícil, más en la cuenta grande. Yo con la cuenta grande lo que aspiro es que me den orbes del dragón tensión o de dragón guardián para así poder tenerlos. Es mi aspiración, la verdad, para serles sincero. Y si no obtengo el dragón, bueno, con que obtenga los orbes de esos dragones para poder potenciar otro y tener, bueno, otro dragón al nivel 45, que me va a costar muchísimo, pero, o sea, estaría bien. Ya por acá tendremos este pequeño cofre, que lo que nos da es cualquiera de estos orbes, que este no lo veo muy bien, la verdad es que esos dragones como que no me llaman la atención. En fin, ese cofre como que sale muy relevante. Después, nivel 26, vuelta 26, tendríamos lo que son 100 token de lo que son el dragón bromista. Nivel 27 tendríamos 160, y estos son bastantes, de lo que es este pequeño dragoncito, del dragón fantasía Seismo. Ya llegando a la vuelta 28 pasaría lo mismo, 75 más el potencial, bueno, más el multiplicador, está bastante bien. En la vuelta 29 tendríamos 70 del dragón fantasía galaxia. Vuelta 30, y esto es muy bueno, tendríamos otra vez los orbes de ese pequeño dragoncito fantasía evanescente, si es que... Evanescente, sí, ya lo estoy leyendo. O como se diga. Y también, obviamente, con su respectivo multiplicador. No sé cuánto sea, pero ahí está. Vuelta 31, tendríamos 145 orbes del dragón bromista. Vuelta 32, tendríamos 170 orbes del pequeño dragón Seismo. Vuelta 33, tendríamos otra vez, pero más el multiplicador que aquí está. O sea, el multiplicador es una cosa bárbara, para serle sincero. Vuelta 34, tendríamos otra vez orbes del dragón fantasía crestado. Nada más 110. En la vuelta 35 tendríamos 70 y con su respectivo de nuevo multiplicador, lo cual viene muy bien. Ya para la vuelta 30 y 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, tendríamos estos cofres creo que salen un poco relevantes con sus respectivos también multiplicadores en cada una de ellas, pero la verdad es que estos cofres realmente me dan un poco de no me interesan. Pero bueno, tienes la oportunidad tal vez de potenciar lo que es el dragón elusivo, dragón calavera, dragón lealtad o incluso puedes crearlo si no los tienes. Ya para la vuelta 44, 45, 46, 47, 48, tendríamos lo que son estos pequeños orbes de este pequeño dragón VIP, dragón arcaico y su respectivo multiplicador en lo que son estos de 20, 20 y 20. Así que bueno, no está mal, está de hecho bastante, bastante bien. Y por último ya tendríamos lo que son los últimos dos cofres, cofre heroico, en el cual nos puede tocar uno de estos orbes. Supongamos que ya llegaste hasta este punto, que ya le hiciste la del partner y que te gastaste todo tu dinero, todas tus gemas. Tienes la posibilidad obviamente muy grande de crearte un heroico con respecto a las otras carreras, así que bueno, esto no está mal, ahí lo podrías conseguir. Y te podrías llevar cualquiera de esos dragones, 50 son bastante bien. Y el cofre definitivo,
El cofre definitivo tiene todo esto, recompensas garantizadas, sí, efectivamente. El cofre definitivo está bastante bien, tiene 25 y 25 y 25 orbes de estos dragoncitos, 25 de dragones legendarios. Después tenemos que por aquí tiene 25 más otros 25, bueno, 25 de todos estos dragones, que son los 4 primeros dragones heroicos. Así que está bastante bien, o sea, esto está muy bien el cofre definitivo. Tiene 500 toques primarios y tiene 5 millones de comida, no está tan mal. Y bueno, esto ya es para los, obviamente, pay to win. Y bien amigos, mi recomendación es que vayan por lo que puedan. Primero traten de asegurar el dragón, porque como quieran, este dragoncito pues va a servir lo que es en las arenas primarias. Ya después de ahí, pues, miren, yo por ejemplo ahorita, la verdad es que no valía tanto la pena estar acelerando este multiplicador que yo hice de la comida. Pero por ejemplo, si ustedes van en este multiplicador de este pequeño dragoncito y realmente quieren potenciar a su dragón, aquí vale la pena pues adelantar un poco con gemas, también estos tokens vale la pena. Lo que son de este pequeño dragoncito, fantasía, galaxia, también vale la pena. Pues invertirle tal un poco de gemas para tratar de hacerlo a su tiempo. Y ya después obviamente los demás dragones, pero realmente cofres que realmente valgan la pena. Yo como les digo, los que yo menos consideraría valer la pena para adelantar es esto, ni tampoco incluso esto. Y esto lo digo para los que realmente se planteen llegar hasta esa vuelta. Si realmente te lo quieres plantear, pues perfecto. Por ti perfecto, bueno, a mí no hay problema. En fin, este video ya duró bastante. Bueno, para mí duró bastante. Les quería explicar esto, les quería mostrar esto, cómo es este pequeño multiplicador, le voy a decir así, que es, bueno, multiplicador de recompensas. Le vamos a llamar así, creo que sí. En fin, por el momento me despido. Esta carrera es un poco diferente a las otras. Yo les empezaré a traer, obviamente, en cuanto sepa más cosas, en cuanto a mí me... bueno, haga otras cosas, se los empezaré a mostrar. Y de hecho vamos a esperarnos un ratito para hacer este combate, que no se nos olvide. Ahí está, nada más que pase esto. En lo que pasa esto, yo voy a estar aquí pensando en... pensando cosas. A ver, es un minuto, tenemos que rellenar un minuto. ¿Cómo rellenamos un minuto? Ya sé, les voy a poner un pequeño... les iba a decir que les iba a poner un pequeño fragmento de cualquier video, pero seguramente se me va a olvidar y solamente habrá un pequeño silencio incómodo. Así que no, vamos a esperar, a esperar, a esperar y a esperar. Bueno, otra recomendación es que solamente pongan este giro cuando esté lo de pruebas. Es lo único que se los recomiendo. Eclosión y demás, no. No, no. Este solamente cuando esté la de pruebas. Es lo más recomendable para mí. Porque para mí es lo más difícil. Es el ítem más difícil de conseguir por el hecho de cómo se consigue. Pruebas. O sea, las pruebas no es como que todos tengamos pruebas. A mí me va muy bien esta cuenta pequeña porque las pruebas ni siquiera me las pasé. Pero si empiezan a poner pruebas en las demás carreras, imagínense. Bueno, en fin, es que también hay que entender un poco qué es la primera posibilidad. Es que, bueno, nos quejamos mucho, pero si vemos las recompensas y vemos que tenemos una posibilidad, o sea, una posibilidad bastante alta de realmente conseguir lo que es potenciar un dragón, no sé, o sea, sí es difícil, obviamente, pero no te van a regalar un dragón. Hay que tener en cuenta también eso. O sea, yo me quejo y la verdad se me hace absurdo. Pero bueno, hay que verlo desde otra perspectiva. Pero a mí se me sigue, sí, así me, o sea, a pesar de que trato de defender un poco tal vez esto, se me sigue pareciendo absurdo. No tanto por la cuestión de potenciarlo, sino por la cuestión de avanzar en una carrera. Porque obviamente que si pidiera esto para, ¿sabes qué? Potenciar al dragón, perfecto. Pero que lo pidiera tal vez después de la carrera, de la vuelta 15. ¿A qué me refiero? Que tú tengas tu, o sea, tú no tengas que, o no quieras potenciar a tu dragón. Que te fuera perfecto, o sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero potenciar al dragón, yo no me uno en esto de pruebas y no me meto. O sea, antes de eso, realmente creo que no, porque creo que uno principalmente quiere conseguir al dragón. Potenciarlo ya es otra cosa, es como que un requisito un poco más alto. No sé si me estoy dando a entender. Bueno amigos, pues por aquí terminamos y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias y adiós.